Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Pues en primer lugar, yo agradezco a Dios por esta oportunidad que me ha dado de poder actualizarme, porque sinceramente, como maestra, pues ya me hacía falta este conocimiento. Y en segundo lugar, pues a los que facilitaron este curso, a la corporación, al señor alcalde, a nuestro profesor, que la verdad para mí que nos tuvo mucha paciencia, porque estarle preguntando a cada rato cómo se hace un trabajo en la computadora, pues la verdad hasta yo me enojaba, ¿verdad?, en ponerme en lugar de él. Pues muchas gracias, profesor, por toda la paciencia que nos tuvo. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. Pues como les digo, yo soy maestra, pero además de maestra trabajo como secretaria en el colegio donde trabajo, y me ha tocado pues grandes sustos, porque la primera vez cuando el director me dijo, bueno, ahora sáqueme este trabajo en computadora, y yo dije, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Porque yo no podía, ¿verdad? Entonces, poco a poco, pues gracias también a mi director que me tuvo esa paciencia de enseñarme un poquito, pero siempre le he tenido mucho miedo a la computadora, que si muevo un poquito el mouse, que si no es así, toco una tecla, de repente descompuse la computadora. Pero el profesor, lo sé, siempre nos recordó, no le tengan miedo a la computadora, porque la computadora no se descompone. Y la verdad, eso a mí me ha ayudado. Yo creo que eso es lo que más me ha ayudado, el no tenerle miedo a las computadoras. Ahora ya tengo la seguridad de sentarme en cualquier computadora, la prendo y sé que si toqué una tecla que no era la correcta, pues ya sé que no se descompuso, ¿verdad? Y la verdad, a veces en mi casa yo hacía mis trabajos y a mis hijos les tenía que preguntar, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo? Y les preguntaba una y otra vez y mis hijos me decían, mamá, pero no se te queda tantas veces que te hemos dicho, ¿verdad? Mis hijos se enojaban conmigo, ahora mi profe, ¿no? Entonces, la verdad, esto me ayudó bastante a mí. Porque en este año, a finales, cuando entregamos toda la papelería, pues la verdad, el maestro se quema la cabeza en el ciclo final, porque la verdad hay mucho que entregar. Y la que es la superiora de la congregación donde yo trabajo, el último día que firmamos el trabajo, pues el acta de cierre, me dice, bueno, señor, ahora le doy 6 meses. Más o menos en junio yo le voy a pedir una constancia donde usted me haga constar que usted ya se está superando. Yo necesito que usted estudie un curso de computación. Y yo con mucha satisfacción le dije, ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, y el director también me ayudó y le dice a la superiora, sí, madre, es cierto, este año la señora nos ayudó mucho. Y sí, pude trabajar un poquito por internet, ya solo me dicen un poco y ya puedo. A comparación de antes, la verdad, le tenía mucho miedo. Entonces, todos los conocimientos que aprendimos, pues, por lo menos, yo tengo computadora en mi casa, pero yo no tengo un UPS, no sabía que existiera ese aparato, ¿verdad? Y después de recibir ya el curso, sí fui a ver en mi casa, que sí tenía, pero no lo conocí, nadie me lo había presentado, ¿verdad? Entonces, y así muchas cosas, como crear carpetas, yo no sabía, yo trabajaba directamente en Word, ¿verdad? Y me costaba muchísimo, la verdad, me costaba muchísimo. Ahora ya sé crear carpetas, copiar carpetas en otras, ya puedo ahora crear un correo, ya puedo meterme un poquito, ¿verdad?, en internet. Y Dios quiera que siga este programa, porque la verdad es de mucho beneficio. Lamentablemente, pues, yo siento que los patzuneros como que no aprovechamos mucho la oportunidad que nos dan, porque yo la verdad la primera vez que se dijo que había esta oportunidad yo vine, pero el profesor me dijo, disculpe, señor, pero no es un programa para maestros. Y yo dije, bueno, ni modo. Y ya después, cuando ya anunciaron que ya era para maestros, entonces yo me presenté. Y veo pues que hay una gran cantidad de maestros que no sabemos pues manejar la computadora, pero no aprovechamos estas oportunidades y es muy lamentable. Entonces, lo que ya dijo el señor alcalde, lo que ya dijo don Jorge, don José María,
pues es de hablar con todos para que aprovechen esta oportunidad, porque sí, se aprendió mucho. Por ejemplo, cambiarle el fondo al escritorio, ¿verdad?, de la computadora, qué fácil es. Y pues nosotras, con mi compañera Sara, la verdad nos moríamos de la risa al darnos cuenta lo fácil, ¿verdad?, que es cambiarle de fondo. Y nosotras pues no lo podíamos hacer, ¿verdad? Cosas tan fáciles que se pueden hacer, pero si nadie nos enseña o no ponemos de nuestra parte, pues nunca lo podemos hacer. Entonces, ahora pues en el grupo donde yo estuve ya conocemos las partes, porque fue lo básico que nosotros aprendimos las partes de la computadora, la función de cada parte, pero para mí ya es mucho, ya es solamente de seguir. Y hasta dibujamos en la computadora, cosa que yo admiraba pues de mis hijos, y como una de mamá, además de maestra, soy mamá y soy esposa, imagínense todo lo que tengo que hacer. Entonces no me da tiempo sentarme ahí a la computadora a dibujar o a ver cómo se dibuja, ¿verdad? Pero ahora yo ya puedo dibujar, hice mis dibujos, y eso la verdad a mí me hace sentir como que valgo un poquito más de lo que valía, ¿verdad? Porque ya me siento como que mi autoestima ha subido un poquito más, porque ahora ya puedo usar la computadora. Entonces es un beneficio muy grande, y agradezco sinceramente a todos los que hicieron posible este programa. Ojalá que la sigan pues ejecutando, realizando, para que de verdad nuestro municipio pues se supere cada día más, porque eso es lo que necesitamos. Admiro a muchas personas, ¿verdad?, que a pesar de que yo me admiro yo misma, porque yo dejé de estudiar en los 90, imagínense ustedes, hace casi más de 20 años, 30 años, y ya en ese tiempo a nosotros nunca, ni siquiera nos presentaron una computadora, era solo a puros cuadernos y lapiceros nada más, y nos cuesta bastante. Entonces la verdad es admirable pues lo que se puede hacer con todos estos aparatos, todo lo que la tecnología nos está presentando ahora, y la verdad los animo a cada uno de ustedes pues a seguir aprendiendo, porque como ya dijo don Jorge, 25 años trabajando con una computadora y todavía hay cosas que aprender, pues toda la vida no nos alcanzaría para aprender tantas cosas, ¿verdad?, que tiene este mundo. Y agradecerle mucho a Dios, porque Él es el creador, Él es el que nos da esa facilidad. Y pues muchísimas gracias, la verdad, de todo corazón al profesor José, porque sí, la verdad, nos tuvo mucha paciencia. Una cosa tan chistosa que a mí me pasó es que en la mañana del examen yo lo tenía muy presente y le pregunto a una de las compañeras, ¿ya estás lista? Sí, no, me dice ella, yo tampoco. Y en la tarde se me olvida venir a hacer el examen, la verdad es que yo estaba completamente en cero. Y en la noche me llama la compañera y me dice, ¿qué te pasó? ¿Por qué no llegaste? ¡Santo Dios, se me olvidó! Pero yo vine a hablar y sí me dio la oportunidad el profesor de hacer el examen el siguiente día. Entonces la verdad es que cosas que nos pasan en la vida, pero que la verdad nos llena de mucha alegría al ver pues que hay comprensión, hay ayuda, y eso me anima a mí a seguir, porque la verdad es que si yo decía de plano, yo aquí morí, nunca